Hola. Que esperando, ¿verdad? Que se encuentren muy bien todos. Acá estoy. Acá estoy enseñándoles esta fruta o verdura, no sé, verdura digo yo. Se llama mazapán. Miren los pedazos que corté. Miren, la otra vez le llevé a mi mamá cuando fui yo por lo del cuando mi madre falleció, ¿verdad? Mi abuela falleció. Yo le llevé mazapanes a ella, pues miren, acá tengo este mazapán que lo tengo con sal, bastante sal. Ya pelé el mazapán. Pues miren, aquí ya tengo mi sartén con aceite. Miren, la cáscara es bastante gruesa. Ya pelé el mazapán aquel que les enseñé. Miren. Aquí está la cáscara del mazapán y aquí tengo otro porque compré dos. Así es el mazapán. Aquí así le decimos mazapán, ahí anda Brancito. Tengo el flash porque está muy muy oscuro y apenas es mediodía. Mediodía de, digamos, o sea, son las 12. Las 12 ya casi la 1 de la tarde. Así es el mazapán. La cáscara. Miren. Ya voy a freír aquellos pedazos. Yo los hice en pedazos pequeños. Pues miren, acá tengo el agua el agua está con suficiente sal. Aquí está ya escurrido, pues no tan escurrido, pero sí lo pasé para esto. Y le voy a agregar unos granitos de sal a esto. Vaya, ahorita ya le agregué sal. Sí, mi amor, ya vamos a ir con su papá. Miren, acá le voy a agregar un bijol. Acá si le decimos es como un color amarillito, le voy a agregar un poquito, no todo, ¿verdad? Pues ahorita ya vieron que cambió un poquito de color, está como amarillito. Ahorita lo voy a agregar al sartén, tiene sal y el bijol, ¿verdad? Que les enseñé. Ahí está. Pues ahí se está friendo ya el mazapán. Acá si le decimos, a mi mamá le encanta el mazapán, le gusta bastante. Pues ahí está friéndose el mazapán con salita. Y un poquitito de bijol. Ahí está. Pues acá ya saqué porque recuerden, ¿verdad? Que aquí tengo el mazapán con sal. Este es agua con sal, ¿verdad? Ahí metí el mazapán. Y aquí saqué la otra parte que ya está como un poquitito de sal, pero le voy a agregar sal. Acá tengo la sal. Y acá el bijol. Ahorita vamos a ver los demás pedazos que se están ya cociendo, cocinando. Miren, pues yo creo que aquí se van a ver algo paliditos, pero el color está muy bonito. Está amarillito, pero creo que aquí se ve muy blanquito. Pero el color está muy lindo. Ya les voy a dar vuelta, ya casi. Es de darle vuelta. Miren, ahí ya le agregué un poquitito de bijol. Unos granitos nada más de sal, no exceso, porque acuérdense de que esto ya tenía. Ya estaba en agua con sal. Yo tengo las manos pues limpias, ya lavadas. Y miren cómo va cambiando. Eso lo tengo que mezclar muy muy bien. Pues voy a mezclarlo bien y cuando ya lo tenga bien bien mezclado, bien revueltito acá, yo les voy a enseñar cómo quedó. No le he dado vuelta a los mazapanes para que ustedes miren. Yo voy a ver cómo están. Ay, ay, ay. Están muy bonitos. El color me encanta porque se ve bien llamativo el color amarillito. Y pues, gracias por el apoyo a todos, ¿verdad? A cada uno de ustedes. A los nuevitos por ahí en el canal, bienvenidos. Y esperando que sigan viendo nuestras recetas y pues de todo un poquito. De mi mamá y nosotras que somos sus hijas, que somos las que integramos el canal, ¿verdad? Porque somos tres hembras, tres, digo yo, perdón, somos cuatro hembras y mi hermano, ¿verdad? Y miren, pues esperando que puedan seguir nuestras recetas ahí practicando, haciendo, ¿verdad? Que puedan compartir el canal, este y el otro, porque hay segundo canal de Chapinas en Acción, Tía Berta. También y vieran qué rico huele, suelta un olor mero rico y se ve muy delicioso. Que mi amor, va, ahorita voy. Miren,
Eso se llama mazapán. Se da bastante acá en Río Dulce. Miren. Acá ya. ¿Qué quiere, mi amor? Ahorita le voy a dar agua. Está llorando Abrancito. Le voy a dar agüita, pues ahí ya. Aquí cambia de... Ya encendí la luz. Cambia de color, si ustedes pueden darse cuenta. Es solo amarito el mazapán. Doradito. Que mi amor. Ay, vale, mi amor. Ahí está, miren, el mazapán friéndose, ya casi va a estar. Miren qué lindo el color del mazapán. Y como se ve así, como le echa un poquito de bijol. Miren. Vean qué lindo el color del mazapán. Ahí ya saqué estas partes, hice delgaditas las porciones. Miren. Miren, y si ustedes muerden, está como tronadorcito, como crujiente. Y aquí ya eché la otra parte de mazapán. Y aquí está este ya. Vaya, Pablito, ahí está ya comiendo el mazapán. ¿Te gusta el mazapán, Pablo? ¿Ah? Sí. Sí. ¿Cómo quedó? ¿Quedó como tronador, mi amor? Sí. Sí, quedó tronador. Ahí está Pablo ya comiendo mazapán. Acá ya hay una parte, miren, ya que puse sobre él. Ahorita les voy a enseñar ya la última qué fruta o verdura de que tengo en el sartén. Este ya es el último, los últimos pedazos de mazapán. Ya Pablito ya le está volando diente, como decimos acá. Ya le está volando diente. Él ya se comió 3 pedazos de mazapán. Pues ya terminé de freír los mazapanes. Bueno, el mazapán que me salieron esas porciones. Ahí está. Miren. Miren. Esa está bien delgadita. Ese sí me quedó gruesecito. Ahí está el mazapán ya. Ya terminé de freír los mazapanes, ustedes ya vieron cómo los freí. Quizás en algún otro lugar, ustedes pueden, o sea, tal vez les saben otro nombre, pero acá en Río Dulce le decimos mazapán. Y se da bastante aquí, pero creo que es como cada año, algo así, pues ahorita la temporada del mazapán. Y esperando que les haya gustado lo que les grabé el día de hoy. Y también lo que les quería decir de que si alguien desea, ¿verdad?, ayudar a mi mamá, pues lo pueden hacer. Yo, o me pueden escribir en un comentario, o voy a dejar mi número de teléfono si alguien se quiere comunicar y ayudar a mi mamá, porque yo voy a ir a comprar unas cosas a la despensa, le voy a comprar, por ejemplo, arroz, aceite, consomé, algunas cositas le voy a ir yo a comprar, ¿verdad? Y lo voy a mandar por Watex, que me cobra aproximadamente 75 quetzales. Entonces yo voy a pagar el envío de una vez y le voy a comprar unas cositas. Y si alguien desea regalarle a ella, pues me avisa y se puede comunicar conmigo, ¿verdad? Para que me diga, ¿verdad? Mire, yo le quiero regalar unas 2 libras de frijol. Yo le quiero regalar unas 2 libras de maseca, porque ustedes saben de que no pueden estar saliendo al molino. Entonces, si alguien desea regalarle unas 2 libras de maseca, desea regalarle 1 libra de sal, una su botella de aceite, pues...